Como le ve aquí, estamos listos para compartir esta hora con usted. Antes de presentar a mi invitado, quiero recordarle que el próximo viernes vamos a tener el programa a las 8 de la noche, Cantaría el Señor. Eh, vamos a tener eh, una, un grupo, se llama Camerata Paz, eh, violines, chelos con trabajos, eh, una cosa muy, muy exquisita está eh, preparando mi sobrina Connie y va a ser diferente, no vamos a cantar con instrumentos como la guitarra o el piano, sino vamos a cantar eh, con una orquesta de cámara. Así que eso va a ser el próximo viernes, espero que usted esté allí mirándonos. Eh, mi invitado en esta noche ha sido elegido por segunda vez diputado en la provincia de Santa Fe. El, le decimos a la audiencia que nos sigue y a toda la audiencia de Latinoamérica que estamos en un año en electoral donde se juegan muchas cosas aquí en la Argentina. Algunas provincias adelantaron eh, la elección del de, gobernador y este es el caso de la provincia de Santa Fe. Eh, me reuní con quienes hoy mi invitado hará unos siete, ocho años hablando de cómo poder influir, cómo poder ser relevante, cómo poder tener un mensaje pertinente eh, a partir de nuestra fe cristiana. Pasaron unos cuantos años. Y caballero, es por segunda vez diputado. Walter Johnny conmigo. ¿Qué tal, Walter? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te acordás de esa reunión en Córdoba? Sí, cómo no. Sí, 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 sí. sí. La verdad que era, eran momentos para pensar mucho, estábamos muy inquietantes de hacer algo, pero bueno, necesitamos la guía realmente de, 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 de pastores, de personas que puedan ayudarnos a ver para dónde ir, de qué manera y cómo hacer el mejor papel, porque no es fácil. No. Eh... Eh, Walter, contame un poco de tu vida, de tu familia, de tu trabajo. Eh, tu papá es el famoso, ¿no? Totalmente, eh, Don Aníbal. <laughs> Está mirando seguramente. Y hoy el cumpleaños de mi mamá sí, que le mando un, ah, un se grabando. Ah, ese... 81 años cumple. mi madre y bueno, la verdad que eh, muy muy felices de, de primero de, de pertenecer a esa familia. Yo soy el cuarto hijo oh. de, de Aníbal y Mari. Eh, nací en Chaco, en las Breñas. Eh, cuando ellos ya estaban retirándose de aquella zona y viniéndose a Rosario, eh, dos meses antes de venirse a Rosario nací yo en, en Chaco. Bueno, a los dos meses me llevaron a Rosario, así que soy más rosarino que, que chaqueño, lógicamente. Sí. Eh, y bueno, todos mis hermanos eh, también son, son pastores. Mi padre también, ya eh, más de 41 años en Rosario, pastoreando la, en, en esa ciudad. Y bueno, la verdad que yo al ser el menor de la familia tuve esta inquietud de poder eh, empezar a militar en un momento donde al que lo buscaban era a, a, a mi papá. La, uh -huh. la verdad es esa. Uh -huh. eh, al que lo buscaban era mi papá. Eh, <laughs> pero hay algo que el otro día le contaba a algunos, algunos amigos políticos de allí de Santa Fe, algo que a mí me marcó hace muchos años. Recuerdo allá por la década del 90, cuando eh, alguna, alguna vez veraneamos en Brasil, en las playas de Camboriú, de la ciudad de Camboriú. Estemos donde estemos en familia, vacacionando, el domingo teníamos que ir a la iglesia. A la iglesia, sí o sí. Sí, sí. Y nosotros que venimos de la Asamblea de Dios, a donde teníamos que ir, a la Asamblea de Dios. Y fuimos esa, esa vez a la Asamblea de Dios de Camboriú. ¿Y quien estaba sentado en la, en la plataforma? El intendente de Camboriú. Mira. Entonces, eso a mí me impactó mucho porque era la primera vez que veía un político Mira. que eh, estaba, era, Mira. creo que, presbítero o anciano de, de esa congregación. Y, y eso siempre, de alguna manera, mi papá nos, nos inculcaba y nos mostraba siempre ese ejemplo. Y eso es como que empezó a picar un poquito. Eh, y, y en realidad yo estaba en otra, yo, yo en sí quería dedicarme más al pastorado, al pastorado de jóvenes. Eh, lógicamente pasamos por los estudios teológicos que, que todo hijo de pastor tiene que pasar. Y, y también me gustaba mucho el periodismo. Eh, estaba estudiando periodismo y... Y la verdad que me gustaba mucho el, la cuestión del de, periodismo de, de redacción de, de diario. Eh, la verdad que me gustaba, me apasionaba mucho. Y en ese tiempo a mí, lo vienen a buscar a, a mi padre para que de alguna manera empiece como a, a, a avivar esta, esta cuestión de que los pastores también podían estar en política. Te estoy hablando año 2005, 2004, 2005. Sí. Después de lo que fue el 2003. Eh, que se eligió acá en Argentina a, a Kirchner como presidente, en Brasil fue el, caos, el caso de Lula, y se empezaba a hablar del apoyo de los evangélicos para que Lula llegue a ser presidente. Entonces todo eso, en ese momento se empezó a hablar mucho, 2004-2005 se hablaba primero del proyecto de la transversalidad de, de los partidos, de que no era un partido, sino que era un movimiento en varios partidos, frentes. Estábamos saliendo del bipartidismo para entrar a lo que es, eran las coaliciones de gobierno o frentes electorales. Y ahí bueno, lo vinieron a buscar a mi papá. Y él hizo varias reuniones, creo que hizo varias, varias reuniones aquí también para, de consulta a ver cómo, cómo era el tema. Y yo lo acompañé a todas las reuniones. Nos reunimos aquí en Asiera, recuerdo con, con las diferentes instituciones, los presidentes de, de organizaciones, eh, y, y, y todos de alguna manera tenían esa eh, eh, el decir de, de, de que la iglesia de alguna manera tenía que participar, porque estábamos muy encerrados, muy hacia adentro. Ahora, la discusión siempre fue si el pastor podía ocupar un cargo público o no, siendo pastor. O si debía. Bueno, esa es una, una, una cuestión o pelea que hasta el día de hoy, de alguna manera, sí, sí. un debate interno. Era una de las que, preguntas que te iba a hacer. Exactamente. <laughs> eh, es un debate, un debate que se da todavía en, en diferentes congregaciones o organizaciones, que algunas permiten, otras no. Eh, y bueno, la verdad que cuando. En, en, ese, en ese tiempo, mi padre, de alguna manera, se. Eh, tuvo varias charlas con diferentes o con algunos, algún espacio político en particular, pero bueno, él, obviamente que no, no, no ingresó a esa cuestión y ahí un poco él me dijo, bueno, dale vos, uh -huh. dale vos y yo te apoyo. Y el apoyo de él, de mi familia principalmente, de mi esposa, de, hoy de mis hijos que ya son adolescentes, es fundamental. Si vos no tenés ese apoyo de una familia, de un padre y de una iglesia que te apoyen, te estás metiendo realmente eh, como oveja en medio de lobos y lobos muy rapaces. ¿Eh? No, no <laughs> mirá algunos, que, mirá como... que algunos te están mirando también. Ah, bueno, mirar, pero en te, realidad... Tus compañeros de... Sí, sí, seguramente. Pero... Eh, ahí hay de todo. Es un ambiente eh, complicado, difícil, pero también una, un ambiente muy interesante donde a mí yo creo que esto tiene que ver un poco con, con lo que Dios... Te va, te va introduciendo y te va poniendo esa pasión por lo que haces. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho, la verdad que me gusta porque me gusta ese contacto, eh, uh -huh. el, esa apertura, esa charla. Y tener un cargo en la política, eh, eh, a ver, eh, te da esa chance de poder sentarte a veces igual, igual con ellos, cuando desde otro lugar es muy difícil. Sí. Entonces ahí eh, se da la particularidad donde se te abren mesas que antes no podías entrar, se te abren espacios donde antes no podías entrar. Entonces, eso está bueno, y yo creo que hagamos lo que hagamos, más allá del de color político que representemos. Eh, yo creo que, el, en, de, en definitiva, lo que terminamos haciendo siempre, 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 con nuestros hechos principalmente y también con lo que decimos, es predicar. Mm. Así que. Bueno, eh, se supone que eh, el cristiano eh, debe predicar cuando es necesario, con palabras. Pero sí predica con su conducta, con su actitud, con su carácter, con su dominio propio. Eh, y esto es lo que sucede eh, en muchos casos, lamentablemente no, no en todos. El teléfono, usted sabe que hacemos este programa en vivo con un solo con una sola excusa, que usted pueda mandarnos un mensaje utilizando el WhatsApp. Y el, el número está ahí, 11 000. Para aquellos que están fuera del país, más 549-11-277-0000. tu papá te contó cómo nos hicimos amigos nosotros? Eh, puede ser, puede ser, pero capaz que me olvide. Pero he visto, yo tengo todo el. Soy, soy el, el, como el menor de la familia, el más inquieto, y que revisé todas las fotos. Y lo encontré en muchas fotos con bigote en ese momento, de sí, muchos ¿no? viajes. No, ¿no? un y, viaje, ¿no? un viaje. No, lo lo que, lo que lo cuento porque eh, volvíamos de una conferencia en un momento muy difícil. Eh, Estábamos en la conferencia y nos llegaban las noticias, ¿no? Eh, justo asumió Menem, año 89. Hiperinflación. Hiperinflación, y decía. Eh, Aumentó 150% el, la electricidad. <laughs> eh, aumentó el, el pan. ¿qué sé yo? Sí, de un día para el otro aumentaba. Eh, 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 uno, cada uno... En esa época no había WhatsApp, no había teléfono. Llamábamos por teléfono. Yo me acuerdo que llamé a, a, a mi esposa y me dice, vamos caminando a la iglesia. Bueno, es lejos, pero es inusual. Y después me dice, hacemos el pan en casa. Oh. Pero una cosa... ¿Qué estará pasando? Venían los argentinos y los latinoamericanos, donde estábamos en el hotel que nos juntábamos cuando terminaba la conferencia, nos venían a consolar. No, sí. oh, ya van a salir, tiene que salir. Entonces volvíamos en el avión y para en Corea y yo me gusta subir último, no me gusta toda la historia esa de los alíjaras. Entonces sub, estoy por subir último y hay un señor hablando muy mal inglés que decía, 400 dólares, 400 dólares. Y entonces le pregunto, ¿qué es esto de 400 dólares? sabes lo que eran 400 dólares en ese momento? Claro. Eh, y nos dice, si se quedan una noche aquí, eh, le damos 400 dólares. Pero mañana el avión... Sí, sí, sí. Y entonces miro la manga, estaban todos subiendo, y el único que veo es a, a Norberto Carlini, ¿no? Y le digo, Toti, 400 dólares. Y entonces Carlini... Dice: ¿Cuántos más? Dos más. Entonces yo metido y, y trabajó Juan Herrera y a tu papá. <laughs> Así que nos quedamos una noche en Corea, fuimos a ver la iglesia de Paul Jong ah. este, y Cho. Y al otro día subimos al, al avión y nos pusieron en business. O sea, wow. no solo... 400 dólares más, la mitad del trayecto en business. Así que ahí, imagínate la, todo lo que charlamos, la, la amistad que tenemos. Eh, a veces nos hemos sacado una foto juntos los cuatro también. Eh, un abrazo enorme de María Teresa y Emilce de Urdinarrain, Entre Ríos. Dice que siempre nos mira. Bueno, estamos bien, ya nos están llegando los mensajes. Eh, entraste en política eh, y hablas muy bien del hecho de estar en política. Eh, pero si hay alguien que está por entrar en, en política, puede ser pastor, un empresario, un profesional, pero cristiano, comprometido, lo quiere hacer. Porque tiene una fe que sabe que puede marcar la diferencia. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Mira, a ver, eh, yo creo que primero tenés que medir muy bien tu llamado, eh, si realmente Dios te llamó a ese lugar. Creo que eso es fundamental. Y eso tiene mucho que ver con tener eh, esa cobertura, esa casa espiritual, ese pastor, esas personas que te acompañen en tu vida espiritual y que te ayuden también a tomar esas decisiones. Obviamente hoy la política necesita de hombres y mujeres de bien porque la política es una herramienta en sí misma. Eh, la política no corrompe, sino quien utiliza esa herramienta. Por ende, yo, yo, yo soy de, de, de pedirle a la gente que se meta, que se involucre, que, que esté dentro de, de, de esos ambientes, pero sí, lógicamente, primero, el primer consejo que le, que le diría es que revise si realmente es su llamado. Segundo, que, que tenga la seguridad de que Dios va a ir con él. Segundo, que no ponga su esperanza económica en eso. Eso es fundamental, porque nosotros tenemos un problema. Eh, la gran mayoría de personas que a veces vienen con ganas, con esas ganas y ese ímpetu de militar dentro de un espacio político, vienen a veces con un solo objetivo, que es, de alguna manera, lograr eh, quedar eh, con un trabajo dentro del Estado, con un trabajo público. Y eso es lamentable, porque realmente ahí empezás... Te podés llevar, un, podés ir a cualquier lugar y podés terminar haciendo cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es muy, muy importante. Y un consejo que a mí me lo dieron en el momento que, antes de eh, ingresar a esto. Por eso te digo que fue muy importante el apoyo de mi padre en este sentido, de mi familia. Porque si hay algo que vos necesitas, es un esponsorio económico, sin lugar a dudas, al principio. Porque si vos lo querés hacer, al principio es, es sangre, sudor y lágrima, es simplemente toda tu fuerza. Toda tu inversión, todo lo que vos tenés en, 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 eh, yendo hacia un proyecto, que tiene que tener un proyecto, que tiene que tener un sustento. Ese o sustento eh, tiene que ser con los valores, con nuestros principios, no es hacerlo a nuestra, a la manera que lo hacen los políticos en general. Uno se encuentra en un, en un ambiente donde las cosas funcionan de una manera, donde vos empezás a ver que no es la manera que nos enseñaron en la iglesia, no es la manera <laughs> que, que Dios nos enseña. Entonces vos tenés que marcar la diferencia desde ese lugar, de cómo lo vas a hacer. ¿De qué manera lo vas a hacer? Que seguramente el camino va a ser más lento. Va a ver que todos andan por la banquina y vos vas a tener que ir por la ruta parando en cada cartel de pare. ¿Por qué? Porque son los principios, son, es, es, eh, son las leyes. Eh, y, y de esa manera, obviamente que parece más lento el, 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 el camino o, o la carrera. Pero cuando la gracia de Dios se abre, hay situaciones que uno se mueve de un lugar a otro no. de, de manera milagrosa y ahí donde la gracia de Dios se manifiesta y si Dios está en el asunto esas puertas se van a ir abriendo no tengo que forzar yo gracias a Dios en todo este tiempo no tuve que forzar nada sí esforzarme mm. pero no forzar que son dos parece cosas totalmente diferentes digo esforzarme en la gracia no pero nunca forzar algo que está cerrado y muchas veces yo iba a un lugar y, y veía que las puertas se cerraban bueno retroceder diez casilleros como decimos Será por otro lado. Yo he ido a muchos, al principio he ido a, a todos los partidos a preguntar si esta agenda de valores y de principios me las dejaban utilizar para militar dentro de ese espacio. Y me los iban cerrando a la puerta. Acá no. Acá no. Acá imposible. Acá tampoco. Acá ta... Entonces dijimos, bueno... Particularmente, perdóname, igualte, sí. eh, ¿qué valores tratabas de poner a la luz, no, no, no un problema de tipo económico, no un plan económico, oh, sino no. valores, por ejemplo. No, tiene que ver con la defensa de la vida, la defensa de la familia. Sí. O sea, si yo puedo pararme desde ese lugar y militar esa doctrina política, pero con la defensa en la vida, pero con la defensa en la familia y en la, en la familia como institución creada por Dios. Y en eh, el esfuerzo, la, eh, la meritocracia, si, si a veces podemos hablar de, de, de ese lugar, decir, bueno, es el esfuerzo que me lleva, es mi compromiso, no solamente los derechos, son primero mis responsabilidades. Eh, y eso, es, esos temas eran difíciles, ¿no? No, no, no dejaban que de alguna manera eh, lo podamos eh, debatir, ni debatir, o sea, no lo podíamos debatir. O sea, yo creo que poner en contexto esto, yo vengo de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario fue una ciudad eh, que fue gobernada por el socialismo muchos años, y, y aunque fue dentro de todo, en muchos casos, bastante bien gobernada, sin situaciones te diría, de corrupción. Sí. sí. Pero por otro lado, estos temas, y, fue, Rosario fue un poco la cuna donde se empezó a levantar lo que fue después el debate del aborto. O sea, aborto en Rosario se empezó a hablar en el año 2002, 2001, 2002, cuando cambia el significado de la palabra salud por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Desde ahí se comienza a hablar un poco de lo que es el aborto, eh, lo que fue el primer eh, protocolo de la, de la, de la CEDAW. D desde ahí comienza a, en, en el Rosario a, a, a imponerse esa manera de ver justamente que no hay vida, ¿no? en la concepción que es simplemente un saco de células que se puede arrojar a la basura y que no pasa nada, de que se habla de interrupción y no de aborto y todas estas cuestiones, cuando vos ibas a plantear eh, tu posición. Pro vida, que la verdad que nosotros defendemos esa posición, claro, ¿no? Eso, eso no se habla, eso no se discute, acá no se debate. Y eso nos pasaba, no solamente, eh, no, no es que fui al Partido Socialista, ¿no? sino que los demás partidos también habían abrazado esa agenda y nuestros valores, nuestros principios en cuanto a, a nuestro posicionamiento en esos temas sí. no, no nos dejaban avanzar. Entonces era muy difícil empezar a eh, militar políticamente en esos espacios. Entonces empezamos a crear un espacio propio, pero muy difícil, muy difícil. Hasta que, bueno, con mucho... Eh, bueno, el, el, el debate del 2018 para nosotros fue muy importante sí. porque eso abrió la posibilidad de que la gente en general pudiera escuchar nuestro posicionamiento, ser alertada a dónde nos iba a llevar eso, porque hay muchas cuestiones digo, que, eh, que, que detrás de esas ideologías nos llevan a, a, a tremendos problemas sociales uh -huh. que hoy estamos atravesando. A ver, eh, yo siempre lo digo, no es, eh, no es casualidad que en Rosario reine la violencia cuando vos hace 20 años atrás le abriste la posibilidad a esa, a esa cuestión. No, digo, donde vos sembras vida vas a cosechar vida, ahora, ahora donde vos sembras muerte no ahora... podés cosechar otra cosa. Entonces digo, espiritualmente eh, eso afe afectó a, a, toda, a, a toda nuestra ciudad. Entonces ahí empezamos a crear un espacio propio. Déjame que te lea algunos sí, sí. mensajes. Eh, estoy viendo su programa como todos los días. Wow. Y vaya casualidad, está el hijo de un primo hermano de mi mamá, wow. hija de Juan Jones. Lo sigo por Canal Luz y eh, soy de Yema de Venado Tuerto. Una, o sea, en medio una tía tuya, ¿no? Lo vemos desde Mantilla Corriente, la familia Blanco Amarilla. Excelente eh, el programa. Eh, te quieren hacer alguna pregunta, a ver qué te preguntan. ¿Alguna vez fue tentado o tuvo oportunidades de cometer algún acto ilícito o inmoral Lucas de la Plata? Eh, eh, en, en, en Latinoamérica. Eh, cristianos involucrados en política es algo eh, que nos llevan, muchos países nos llevan la, la delantera. Sí, muchísimo. Eh, pero no siempre la participación de políticos evangélicos ha sido todo lo honesta, transparente, que uno hubiera esperado. Eh, presidentes que terminaron siendo corruptos ministros eh, que terminaron arreglando po la, la, la posibilidad de enriquecerse es muy cercana, así que no es una pregunta inocua porque la respuesta sería no yo no ¿Viste? bueno sí yo creo que no por eso te invité <laughs> pero pero hay mucha hay, hay, no hay una historia eh, impoluta como decís no totalmente Mira, eh, en el caso nuestro, yo hago política en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Yo te puedo decir que institucionalmente, y tiene que ver también, mira qué paradoja, ¿no? con el, justamente con el socialismo que eh, gobernó muchos años nuestra, nuestra ciudad y también nuestra provincia, se crearon mecanismos muy interesantes en cuanto al tema corrupción. Y por eso eh, han, hemos tenido gobiernos que no han tenido una sola denuncia sobre corrupción. Porque justamente esos mecanismos hacen que eh, todo lo que se haga realmente no tenga que pasar por las manos de eh, los políticos directamente, sino que eh, simplemente el Ejecutivo lleva adelante una tarea y punto. Y si vos sos legislativo, sos legislador o concejal en la ciudad, sos diputado en la provincia, eh, vos no vas a estar en ese lugar tocando absolutamente nada. Realmente es interesante eso también, digo, ha sido de alguna manera un modelo a nivel país. Sí. Hace cuántos años que vos escuchás si hay o no focos de corrupción en la provincia de Santa Fe. ¿Se entiende? O esto vos lo traslada a otras provincias donde uno me han contado situaciones terribles donde eh, ahí el poder legislativo tiene como un control hasta económico dentro de lo que es el poder ejecutivo en este, en el caso nuestro no. Por ende eh, la verdad es que no, que nunca tampoco me lo han propuesto. Y eso tiene que ver a veces con la manera que uno de alguna manera, de, 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 tiene de trabajar. O sea, ya llega un momento donde directamente no te, no te vienen ni a preguntar absolutamente nada de ese tema. Yo calculo que debe ser eso. Hay mucho mito detrás también. O sea, conocemos casos. Son casos particulares y son casos ahora, específicos, pero no es en el caso, por lo menos que me ha tocado en este, en este tiempo eh, estar o ser parte de, de la Cámara de Diputados, eh, la verdad nunca lo he visto, sinceramente, nunca lo he visto. Ahora, en, en, en esta campaña eh, hubo una interna, las la paso, no sé cuándo fueron, pero ahora sí, sí. dos o tres meses atrás, y una candidata eh, acusaba al que le ganó, la pasó por arriba y hoy es el gobernador electo, lo acusaba de actos de corrupción. Claro. Eh, evidentemente, o no lo sabía o la gente lo perdonó, no sé. Oh, bueno, a ver, eh, es como en, toda, como en todo el país. Rosario es una ciudad grande, pero también es un pueblo grande. Todos nos conocemos ahí. Todos ¿De sabemos, sí, sí. Rosario es una ciudad donde siempre hablamos. Eh, donde estamos, en cualquier lado que estamos, siempre está ahí algún conocido, aunque, aunque sea tan grande, un, una ciudad de un millón de habitantes. Eh, el, la situación yo creo que también cuando eh, la gente hoy, hoy en día no, no hay que subestimar a la gente. Y uno no puede acusar por acusar. Yo creo que cuando uno tiene pruebas, directamente tienes que ir a denunciar. Y cuando son casos tan eh, fuertes como lo que se han hecho acusaciones, yo creo que una cosa es cuando vos querés eh, utilizar una herramienta de poner en tela de juicio el comportamiento de algún exfuncionario como diciéndote bueno y fíjate ojo hay que tener cuidado yo creo puedo ver yo diría habría uh -huh. que viste, lo ponés. ahora cuando vos tenés inexperiencia política como pasó con esa precandidata que era una periodista de Buenos Aires que solamente nació en Rosario pero que no conocía absolutamente nada de la provincia y va y, y, y quiere utilizar esa herramienta para eh, justamente poner no solamente se de dudas sino hacer una falsa denuncia la gente se da cuenta automáticamente de decir, pero escúchame, sos senadora de la Nación, mira si no vas a denunciar esto. Hasta la misma Lilita Carrió fue a Santa Fe a decir a, a, a esta senadora eh, nacional por Santa Fe, si ella va a decir eso, o que vaya a la justicia y se presente por una senadora nacional. Digo, entonces, son cuestiones que para mí eh, la gente lo, 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 lo observó, lo vio, se dio cuenta. Uno. Nosotros tenemos, ahí en Rosario, tenemos un acercamiento con las personas todo el tiempo, de uno a uno, con la gente misma de la iglesia. Voy, imagínate, la gente de la iglesia a mí venía a contarme esta, esta es verdad esto, porque yo estaba justamente con el candidato que acusaban de. Claro. Es verdad esto, no, <laughs> quédense tranquilos. Obviamente, eh, estamos hablando de Maximiliano Puyaro, que fue electo gobernador. Sí, sí. Él sí. Eh, fue cuatro años eh, ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, eh, que fue durante eh, la, la gobernación de Miguel Lifchit. Eh, gobernador que eh, fue un muy buen gobernador pero bueno falleció sí. en el en medio del covid y fue el único momento donde también el macrismo fue que gobernaba el país eh, y que patricia bullrich era ministra de seguridad de la nación fue el único momento donde se descendieron los índices de violencia en rosario y en la provincia fue el único, en los cuatro años, fue el único cuatro años donde se pudieron meter preso las cabezas de estas bandas narcocriminales, uh -huh. que hoy todos conocen los nombres, los conocen más que las calles de Rosario, ¿no? Los monos, los Alvarado. <laughs> Entonces, fue el único momento donde vimos realmente presencia policial en las calles, las fuerzas federales en las calles. Y claro, ¿qué pasó? Se descontinuó cuando se paró ese proceso. Lamentablemente, después cuando ya un gobierno se retira y, y, y otro está por llegar. Eh, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que se hizo, bueno, se tiró a la basura, lamentablemente, y el Rosario volvió a ser lo violenta que estaba. Uh -huh. La gente valoró tanto esos cuatro años que por eso hoy lo pusieron de gobernador con más de un millón de votos, algo nunca Dupli visto en la provincia. Duplicó el segundo. No, no, tremendo, duplicó el segundo. Y lo, lo, lo otro que nunca pasó en la historia de nuestra provincia, un gobernador no peronista que va a gobernar con mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores. Nunca pasó eso. Desde el desde que, bueno, recuperamos la democracia en el 83. Nunca pasó Ajá. algo así en la provincia de Santa Fe. Entonces, es un gobernador a que la gente le dio todo el poder que puede darle para que haga exclusivamente por un tema específico, cuál es seguridad. Ajá. Y yo te aseguro. Porque somos parte de los equipos técnicos, estamos trabajando muy cerca, cerca de él con nuestro partido, somos parte de este frente de 15 partidos. Eh, creo que se, se viene un tiempo diferente, se va a trabajar de una manera diferente. Y una persona que está muy involucrada y algo tremendo, tiene mucha fe, fe es creyente, sí. es fe de verdad, eh, y nos pide todo el tiempo oración para ir a fondo, porque tenemos que pacificar Rosario, eh, sin lugar a dudas, y toda la provincia de Santa Fe. Qué bueno. ¿Se puede apoyar iniciativas que van en contra de los valores cristianos? Si hay connivencia con la corrupción, ya sea por lavado de plata proveniente del narcotráfico dentro de su espacio, ¿cuál sería la postura y la actitud? Mira, primero, toda esta situación o, o, o lo que se plantea en cuanto a lavado de dinero o pensar que las campañas políticas se hacen con dinero del narcotráfico, que puede haber, no te digo que no, puede haber, lógicamente. No en el caso de la campaña que nosotros hicimos, porque sabemos de dónde salieron los fondos de esa campaña y sabemos eh, lo que nos costó esa campaña, cada uno de los que fuimos parte de ese, de ese frente. Eh, eso lo que tiene que encargarse es la justicia, digo. Sí. En primera instancia, la justicia. No, no, pero acá la idea es esta: vos estás en la Cámara de Diputados y eh, por alguna cosa se va a votar algo en contra tuyo. En contra de tus principios, perdón. Sí, ¿no? no, lógicamente que no, obviamente. Pero todo el, eh, viene la orden de arriba. De arriba del... Tienes que votar sí o sí. Sí. Mira, en, en esos casos, sinceramente, cuando son temas de ese tipo, eh, dan libertad de acción, porque ya saben, a ver, ya saben, en el caso mío, ya saben lo que pienso en varios temas. O sea, a mí no me van a pedir algunas cuestiones mm. que voten en contra de lo que ya saben, lo que ya he votado sí. durante estos primeros cuatro años que estuve en la Cámara de Diputados. O sea, cuando a mí me vienen a buscar para ¿Qué ser parte, de, un parte de la minoría. Yo era minoría total, éramos minoría y residual, ¿viste? tirada de costado, no nos daban ni un vaso, pedíamos un vaso de agua y nos daban un vaso de vinagre, ¿viste? O sea, por, porque no, Nosotros habíamos entrado con Amalia Granata, hace cuatro años atrás, seis locos pro vida, celeste, celeste, pañuelo celeste. Eh, y la corporación política lo sintió muy fuerte eso. Digo, hoy, hoy podés de alguna manera levantar hoy la imagen de mi ley por, por lo que está de alguna manera eh, significando para la corporación política, ¿no? que le está dando un cachetazo importante. Nosotros lo hicimos hace cuatro años antes con la María Granata, eso, en la provincia de Santa Fe. Ahora, cuando vos entrás, lógicamente vos lo que tenés que hacer es política. Vos lo que tenés... A ver, ¿qué es la política? Es, la, es el arte de ver cómo me pongo de acuerdo con el que piensa distinto a mí. Yo sabía que iba a encontrar 54 personas, eh, perdón, 44 personas que pensaban totalmente diferente que yo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le entro a esa gente? Hemos presentado proyecto, 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 y era, como viste, como tirar papel, eh, porque en esos proyectos, rebotaban y chao, no, nada. ¿Por qué? Y porque vos qué representás, ¿de dónde venís? ¿Quién es, ¿Quiénes están detrás de ustedes? ¿Quiénes son? ¿Viste? O sea, te, te hacen sentir ese rigor. Lógicamente, ahí vos tenés que abrirte y decir, bueno. ¿Qué puedo de alguna manera, que no sean parte de mis principios, pero qué puedo ceder y qué puede ceder el otro para encontrarnos un camino común uh -huh. ante una prioridad? Ahora, eso no tiene que ver con, justamente con tus convicciones o tus principios más básicos, más profundos. Uh -huh. Tiene que ver con otras cuestiones que, digo, son, yo te puedo contar eh, casos donde hubo discusiones eh, que tienen que ver, qué sé yo, con ayudas, por ejemplo, sociales a personas trans. ¿Me entendés? O sea, yo tuve que tratar ese tema. Eh, ¿Cómo vas a votar eso? Pero son personas que están en una situación de vulnerabilidad real. Claro, son personas como no cualquier pasamos, otra. Claro, no, porque, ¿viste? Entonces, ya ahí es como que pasamos, como que no vamos de rosca, no vamos para otro claro, lado. Sí, bueno. Y bueno, pero digo, son discusiones que a mí me llamaban pastores para decirme de todo. Y, y, y no era que estamos hablándole de una jubilación de privilegio para nada, estamos hablando de una población mayor a 38 años que tiene justamente esa, eh, esta cuestión ¿no? de ser personas trans. Que prácticamente no, están tirados, están ocultos, están prácticamente por morirse porque es una población que vive no más de 40 años la esperanza de vida que tiene. Entonces, yo que estaba presidiendo la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, me vino una modificación para lo que son subsidios a personas con situaciones de vulnerabilidad y me viene esa modificación. Y yo, fue todo un tema de estudiarlo. Y yo digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dejar a la gente que no? No, porque es trans, no. Porque, bueno, ¿entendés? bueno es ese, tema, no, no, pero tema, ahí el oscurantismo está dentro de la, ¿Sí? de, del colectivo evangélico. evangélico. Sí, sí, bueno, a eso, ah. esos temas, digo, me parece que tenemos que sí. eh, tener la altura necesaria para discernir y saber que nosotros, primero, a nosotros defendemos a todas las personas, nosotros defendemos a todos, a los que piensan como nosotros y a los que piensan totalmente claro, diferente a claro. nosotros. Saludamos a eh, Walter, bendiciones, eh, Pres guzo de la ciudad de Rosario. ¿Será presbítero? No sé qué, presidente. Eh, Puede ser pastor, Pastor Uso. Ah. ah, ah. Pastores Uso. Pastores. Sí, sí, Carlos. Ah, sí, sí, Pastor Carlos, sí. Eh, desde Granadero y Walter, sos un ejemplo de integridad y vida. Los dedos de La Paz Entre Ríos, soy Valeria, bendiciones. Orgulloso del Pastor Walter, gracias por ser la punta de flecha para esta generación. Dios lo siga ayudando y guiando. Desde Arroyito, Ciudad de Córdoba. Walter es. Hijo o pariente del doctor Gione. ¿De cuál doctor? El doctor estuvo en la construcción de la represa Yacillereta. No, 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 no. no. In, inolvidable compañero, bueno, esto lo dice alguien que trabajó sí, ahí, sí, no, no. Lo so, eh. lo, lo, los guiones, la, la, nuestra, nuestra, eh, a, nuestro árbol genealógico eh, se remonta a una eh, familia que vino, a, eh, que, que vino de Italia al pueblo de Magiolo. Que está cerquita de Venado Tuerto. Uh -huh. Ahí se radicaron los guiones que pertenecen a nuestra rama, ¿no? Uh -huh. ahí, de ahí salimos nosotros. Hoy mi hermana está en ese pueblo y es la directora del hospital. Mira. Es médica, pero eh, no, no, hay otros guiones que han venido por otro lado, pero sí, bueno. si no salieron de ahí, no somos parientes y no creo, porque si hubiese sido. Bueno, habría que ir tan, al pueblito. Tan importante. Habría eh, que ir al pueblito de, de, eh, de, de Italia. Capaz que hay un. Sí, sí, sí. Puede ser, ¿eh? Pastor Walter realmente ve más allá. De... Que uno no veía la importancia de la política en el trasfondo. Se notó la diferencia de un hijo de Dios y que se puede. Soy de trébol Santa Fe, bendiciones Canal Luz. O sea, hay gente que te ha estado mirando y dice. Parece. Sí se puede. Desde Concepción de Uruguay, Entre Ríos, los estamos mirando. Le mando una foto del domingo cuando estuvo en mi iglesia. Claro, estuve en Concepción del Uruguay. Ah. Bueno. No, gracias. te decía así un mensaje anterior, el trébol tenemos una pastora que es concejal del trébol Ajá. Pastora Nadia Doria de Drueta, ella es, su esposo es pastor, pastor Drueta ahí de el trevo y ella es la esposa, es docente y es concejal del de, eh, trevo Del grupo de, es del partido de, uno también nuestro uno. y la verdad que ¿por qué le verdad, pusieron uno? Eh, uno es eh, la sigla, el partido se llama Una Nueva Oportunidad. Ah mira, uh -huh. eh, bueno gracias si sí, me manda la foto. ¿En qué espacio milita el, eh, el hermano y qué dice del futuro gobernador? Espero la guía de Dios, que dijo, espero la guía de Dios para gobernar. Ramón de Ciudadela. Sí, sí, sí. La verdad que el, el, nuestro gobernador es una persona muy creyente. Él es, es un católico que, que de alguna manera nosotros pudimos eh, tener esa, esa linda relación porque lo hicimos conocer las iglesias evangélicas en profundidad. Visitamos con él casi 70 iglesias, desde que arrancó la campaña hasta ahora. Se quedó enloquecido con el trabajo de las iglesias, pues lo metimos en todas las iglesias. iglesias Pequeñitas, en lugares muy vulnerables en la ciudad de Rosario, mm. donde están atravesando momentos de mucha violencia. Fuimos ahí, él estuvo ahí, eh, sin custodia, sin nada, solito ahí, en Palmegraneros, en la zona más difícil. Eh, y la gente, la verdad que lo reconocía mucho por el trabajo que había hecho como ministro de Seguridad. Y segundo, que él le pedía a la gente oración. Y después, claro, él iba escuchando todo lo que los pastores decían, iglesia por iglesia. Y un día me dice: eh, me dice ¿Cómo es eso de pedirle sabiduría a Dios? <laughs> Entonces le explico, le digo, ¿sabes qué pasó? Le digo, en la Biblia hay una, una, hay una historia de que un rey, le digo, que iba, iba a asumir como rey, y Dios se le aparece y le, le, le pregunta, ¿qué quieres que, que te dé? Y, y este rey le dice, lo único que te pido es que me des sabiduría para gobernar este pueblo. Mm -hmm. Y sé que Dios se sorprendió de esa respuesta. Sí. Yo le contaba. Y Dios no solamente le dio sabiduría, sino que le dio riqueza, honra y tantas cosas. Y fue uno de los reyes más importantes de, de Israel. Sí. O Entonces sea, se quedó con eso, se quedó, pero, sí, dice, pero ¿dónde puedo leer eso? Le di la, la porción pero, bíblica y pero, empezó a pedir sabiduría por todos lados. Tuvo 700 mujeres y no sé cuánto. ¿En dónde se ve la sabiduría de Dios en esa movida? Este, Casamentera de Salomón. <risa> <risa> no, eh, vamos a decirlo. Sí, sí. Pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, y es cierto, nunca Israel fue más grande que cuando estuvo Salomón. Salomón. Pero al final de su vida se olvidó. Y empezó a hacer muchas cosas erradas, muy erradas. Eh, y de hecho, al morir. Eh, asume Roboán su hijo y que sigue haciendo cosas erradas y produce la división, la división del reino, algunos se la, se, <coughs> se la acreditan más a Salomón que a Roboán, claro. este, porque lo que hacía era aumentar los impuestos para poder pagar la fiesta que estaba teniendo. <coughs> no sé qué grande sería el palacio. Para tener 700 mujeres y 300, no me acuerdo los números, y trescientas concubinas, ah, que era este, una esposa pero menor. Bueno, eh, dejémoslo a Salomón, decirle eh, a, a Puyaro eh, que primera, se Tiene que... años nomás, digo, tiene cuatro años nomás, de <laughs> para esos cuatro años, porque no hay reelección en Santa Fe. Así que... Ah, mira, un abrazo, Pastor Omar Gomenzoro de Funes. Eh, lo admiro, Pastor, estoy profundamente agradecida por su trabajo incansable y muy feliz de su victoria con la lista de Puyaro. Almaraz Silvina de Vanessa. Un abrazo, un saludito de parte de Natanael del Auditorio de Las Flores Norte, mm. siempre haciendo el aguante. Qué gran eh, sos y seguirá siendo de gran influencia a muchos en el ambiente político. Somos misioneros en el ámbito de la po política, somos muchos, pero somos uno. Granadero Baigorria, pero no nos dice quién es. Eh, pero gracias, gracias a todos los que están. Che, estás teniendo bastante. Bastante apoyo, ¿eh? Yo pensé que me iban a empezar a escribir, no, que los evangélicos no se tienen que meter en política, está todo podrido. Son otros tiempos, me parece. Sí. Son otros tiempos. Eh, yo me imagino la, la, la satisfacción de tu, de tu papá, de tu mamá, este, eh, el ver que, bueno, esa mirada, esa apertura, eh, eh, se empieza a cristalizar, ¿viste? Porque a veces hay, hay muchos otros que han tenido grandes eh, visiones, pero que no lo vieron, no lo vieron. Claro. Tu, tu, tu papá lo puede ver, ¿viste? Sí, no, la verdad y, que y el le... apoyo de ellos fue enorme en ese sentido. Y bueno, mi madre también. Eh, digo Cuando uno a veces no reacciona, eh, porque en la política se juega mucho el, lo que es la reacción, no el, la acción Ajá. y la reacción. Ajá. Siempre hay una frase ¿no? que se dice que el, que el que se enoja pierde, y es verdad. Sí. Porque cuando vos estás con un contrincante político, te va a tratar de pisar el callo que más te duela para que vos reacciones de alguna manera. Y es ahí donde vos aprobas tu carácter. Algo que necesitas, sido sin política, es carácter. Y carácter para decir las cosas que tenés que decir en el momento que tenés que decirla, pero para callar más que nada en los momentos que tenés que callar. Sí. Y ahí eh, mi madre fue muy, muy prudente y muy sabia en poder, eh, de alguna manera, moldear nuestro carácter. Los dos. Mi papá también, pero mi mamá siempre nos mostraba el lado correcto de cómo debíamos reaccionar ante alguna situación. Sí. Esas situaciones injustas que vos en la iglesia por ser hijo de pastor. Sí. O sea, ¿sí? que Arturo Jotón, mi gran amigo, que es el padre de Cintia, sí, ¿no? sí. bueno, falleció sí. hace unos años, él estuvo de embajador eh, en los organismos internacionales en Ginebra. Eh, y cuando lo visité me, me dice, mira, el, el que estaba encima de él... No, él era ministro, el que estaba encima de él, el que era embajador, dice, pero Houghton dice, ¿dónde aprendió usted a tener esa habilidad de contestar? Y, y yo no le podía decir, pero había aprendido en las discusiones ¿Qué? dentro de la iglesia, totalmente. <laughs> totalmente. Eh, bueno, no tenés por qué contestar esta pregunta. ¿eh? ¿A quién hay que votar en octubre? Que venga de parte de Dios. No. No, no. no, no. <laughs> Esas cosas no. Pastor Ongarra, ¿no está más habilitada la página de su libro, Creo en Milagros? ¿Cómo no? Ah, mira, lo tengo que ver, ¿eh? Creo, Hernán, desde Chaco. Eh, claro, cuando yo escribí el libro, hice una página, se llama Creo en milagros.com.ar, No hace mucho, buscando una foto, me metí y estaba la foto. ¿eh? Eh, pero voy a chequear eso, Hernán. Gracias por, por avisarme. Eh, vas a, va, bueno, sos diputado y vas a, a ser eh, vuelto a, a poner como diputado. Eh, ¿Y te vas a quedar de diputado o tenés dado, dado tu cercanía al gobernador eh, algunas otras tareas que te pueden venir? A ver, nosotros eh, no, no, no soy yo solo, es un, es un espacio político, es un es un partido. ¿Y cuántos hay? Diputados del espacio... No, no, soy, yo entré solo dentro de mi partido como, como diputado provincial. Mm. Pero digo, el, el espacio nuestro comprende muchas más personas que van a estar en lugares claves que nos ah, ha pedido el, el gobernador. El, el, el Ejecutivo. Esa, en el Ejecutivo. Obviamente la responsabilidad política de esa gente en el Ejecutivo va a recaer sobre mí. Y no quita que en algún momento el gobernador me llame para que deje mi banca y tenga que asumir un cargo ejecutivo si es que él lo, lo, lo solicita, porque obviamente estamos dentro de ese frente y, y tenemos que trabajar junto con él. Pero mientras tanto, vamos a estar en la legislatura, donde hay mucho, mucho para hacer, donde hay mucho para trabajar, muchas leyes que. Que, que, que darle como herramientas para que puedan ejecutar más rápido algunos algunos cambios algunas eh, reestructuraciones que se van a hacer en seguridad en educación en producción en los diferentes temas donde de alguna manera vamos a hacer hincapié para rápidamente sacar esta provincia adelante que es una provincia muy rica una provincia muy linda para poder gobernarla pero que lamentablemente el gobernador que tenemos eh, y que se está eh, yendo ahora en estos próximos meses, la ha dejado caer muchísimo, así que hay que trabajar bastante. Bueno, se notó eso en la elección, ¿no es cierto? Pero el rubro número uno hoy cuando hablas de Santa Fe es la violencia. La seguridad. Eh mirá, mirando lo de Buenos Aires, mirando de Buenos Aires, porque los otros días te hablando era, era carnaval, posiblemente. Y yo iba a, a predicar el sábado en la, en la iglesia Yema, ¿no? me había invitado el pastor Pablo Silvestre. Y eh, había predicado en otra ciudad y llegamos de noche. Y, y mi esposa me dice: ¿van a ir a la ciudad de Rosario de noche? Y claro, si vos miras los noticieros de, la, de Buenos Aires, vos pensás que en Rosario hay tiroteo en todas las esquinas. Eh, no, a ver, bueno, voy a, voy a, con mi hermano Eliseo. Entonces íbamos manejando, entramos en la ciudad, y de golpe, ahí en el bulevar de entrada, Oroño, iban chicos caminando, una chica sola escuchando, eh, hablando por teléfono, dicen, nada que ver, pues sí, hay, no es, Rosario no es lo que se ve en la no, televisión. No, no, totalmente. Totalmente, hubo una estigmatización fuerte sí. por parte de los medios de Buenos Aires. Yo creo que a veces con el fin de tapar lo que pasa en el mismo conurbano muchas veces. Ah, bueno. Les eh, sí. digo, les sí, digo sí. porque yo también tengo temor cuando tengo que ingresar a la noche en algún sector del conurbano, prácticamente, ni, ni entro. Acá ¿sabes? Buenos Aires. Exactamente. No, somos dos. Bueno, por ende, por ende, <laughs> creo que eso lamentablemente ocurrió con, con la ciudad de Rosario. Pero es, la, la no, pero la violencia está. La violencia está, está, está pero está justamente en ese contexto de estas bandas narcos criminales, que en medio de un barrio que no está pasando nada, empieza a pasar de la nada. Eso es lo raro, ¿se entiende? O sea, vos vas a ver en las esquinas de Rosario, en todos lados, gente tomando mate, caminando, hablando. Ahora, en medio de un, de un barrio, muchas veces esto se localiza lógicamente, en barrios a veces más vulnerables, pero de la nada comienza a haber un tiroteo. Digo, y, y eso es lo que nosotros necesitamos parar urgentemente, pacificar la ciudad. Y eso lo que necesita es un trabajo de prevención de la policía y un trabajo realmente serio, coordinado de las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, para justamente, eh, si, si vos ves esa situación, eh, rápidamente parar a esa gente. Porque vuelvo a repetir: Rosario no es tan grande tampoco. O sea, a Rosario la podés sitiar eh, muy fácilmente. Si no se ha hecho ese trabajo hasta ahora. Porque no se quiso. Es porque no hubo voluntad política. No es porque no había ni herramienta ni nada para hacer, ni que falta tecnología, ni que falta esto, ni que falta lo otro. Bueno, falta voluntad te... política. Hay, no sé cuánta gente nos está viendo, por las llamadas bastante. Decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. <coughs> Tienen socios en el ejecutivo nacional los narcotraficantes de. Rosario. No, 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 esos son todos mitos. Las bandas narcocriminales que operan en Rosario son bandas muy básicas, ¿sí? Básicas. Sí, son total, no tienen ningún grado de complejidad, no tienen tecnología, no, 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 es básico, 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 por ende, te vuelvo a repetir, Juan Pablo, es un tema netamente de decisión política, ya se hizo, ya se logró. Las cabezas de las bandas, las metieron todas presas. ¿Qué pasó? Vino un gobierno kirchnerista, liberó las cárceles interiormente. Y si te querés que hablamos de cárcel, tengo ahí un, un especialista en el, en el tema que me acompaña. Pero digo... Eh, Perdón, perdóname, pero no porque estuvo preso. No, no, no. Ah, no, 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 no. Convierten los pabellones en iglesia, impresionante ah, el trabajo sí, que hacen. Sí. Pero no me va a dejar mentir lo que, lo, lo que voy a decir. Se liberaron las cárceles internamente uh -huh. para que los presos y las cabezas de estas bandas, te voy a repetir que son muy básicas ahí en la ciudad de Rosario, puedan hablar por teléfono todos los días con celulares, haciendo videollamadas y, y hasta posteando en las redes, diciendo vas a matar a este, anda a matar al otro, anda a matar a aquel, hace esto, hace lo otro. O sea, es un, es un, eh, eh, un vivo a la pepa. Entonces, y, los, y las otras cabezas importantes, lo que hizo el gobernador, las cabezas más importantes, o la justicia, las mandaron a las cárceles federales. Y las cárceles federales tienen teléfono, lo hemos visto, tenían teléfono en el, al lado de la cama, teléfono fijo. Entonces digo, claro, después vos eh, de alguna manera querés avanzar en que esta gente realmente no tenga visitas, no tenga acceso a, a un teléfono y te aparecen los organismos de derechos humanos a pararte toda esta cuestión. De hecho se lo hicieron, apoyaron cuando era ministro de Seguridad. Cuando él tenía en reclusión a estas cabezas de estas bandas para que no tengan contacto con el exterior, venían lo, los organismos de derechos humanos y planteaban un recurso eh, judicial eh, y se la ganaban. Entonces, esta entonces gente tenía acceso a las visitas nuevamente, y sí, ahí también... Pero quiere decir también que la justicia... Sí, la justicia garantista ha hecho un daño enorme a nuestro país, y principalmente a nuestra provincia. Entonces, hoy, con la decisión, con el poder político que va a tener nuestro gobernador, vamos a ir por un par de leyes en la legislatura donde vamos a marcar estas cuestiones. Vamos a tener una cárcel de máxima seguridad, y de reclusión real sobre esa gente, donde realmente se, va, eh, se, se, se los va a tener privados de todo, ¿sí? de la libertad y de la libertad de comunicarse y de todo y de recibir visita, para que no operen más. Cuando vos bajes esa cuestión, automáticamente se te van a descabezar esas bandas. Uh -huh. Es mucho más fácil poder controlar el territorio. Pero vuelvo a repetirte, era decisión política, no era tan difícil. Uh -huh. Sorprende que eh, el Papa haya nombrado asesor o miembro de una junta al ex miembro de la Corte Suprema. Zaffaroni. Zaffaroni. Bueno. Es decir, la doctrina la verdad, garantista más fuerte instaurada en Argentina fue gracias al doctor Zaffaroni. Hay le, que digo, mira, eh, yo he tenido una excelente relación eh, con el cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, he recibido mu muchas veces llamados de parte de él. Eh, pero es, y, 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 he, per, he tratado de justificar muchas cosas en las que no estaba de acuerdo, pero esta realmente es insostenible. Es un saludo desde Baigorre a Lauti. Te queremos, Walter dice. Grande, ¿no? Saludos al pastor Walter y gracias por ser de ejemplo y de predicar siendo luz en los lugares donde muchos cristianos no quieren estar. Felicitaciones por su reelección como diputado, te apoyamos y bendecimos de Santa Fe Capital. ¿Tiene algún proyecto para restringir la llamada de celulares de las penitenciarías que delinquen de ahí adentro? Oscar de la Plata, ya lo, cago, lo acabas de contestar. No, no, eh, la ley está, la ley la aprobamos. Eh, los inhibidores se compraron, los inhibidores para las cárceles. Eh, no los prenden, hay que levantar la perilla, nada más. Qué bueno que tengan un partido político para tener unión y poder estar en el mismo sentir en el Evangelio de Dios tiene poder, Claudio Salono de los Toldos. Felicitaciones, Walter, gran persona. Eh, Ariel Rodaz desde Santa Fe. Ah, un amigo, Podría Super. el señor Johnny contarnos qué tratado firmó Santa Fe con países árabes y con China, Vilma de Santa Fe. Mira, no, 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 no firmó ningún tratado que, que sepamos. Eh, a ver, es raro esas que relaciones una, una provincia haga sí, un, un tiene con... que hacerlo por medio de Cancillería siempre ese sí, tipo de, sí, sí. de negociación. Y es del ejecutivo nacional. La no pueden, la... las provincias tienen, eh, pueden, tendrían la potestad de hacerlo. Pero todo eso, más allá de que la provincia pueda hacer un convenio, por ejemplo, cuando son obras públicas muy grandes, se buscan recursos, se buscan préstamos internacionales, a veces lo da el a veces lo puede dar, no sé, el Fondo Soberano Catarí o, o, o de algún país árabe que esté ofreciendo ese, eh, ese dinero. Se puede hacer, pero todo eso siempre se hace por medio de Cancillería. O sea, el gobernador puede viajar a otro país, puede ser recibido por un, por un presidente, eso no no hay problema, pero todo eso siempre, eh, eh, quien maneja esas relaciones en un país es Cancillería. Hmm. Te preguntan, eh, ¿tenés eh, esperanza de que exista un cambio en el país? ¿Y cuántos años vamos a salir adelante? Franco, te mando saludos. Mira, los... yo, yo te, digo, te digo la verdad, como político, yo, mi esperanza de estas puentes en Cristo. ¿Sí? O sea... No, yo no, no, no ingresé a la política para salvar la política, yo no puedo salvar la política. Ningún cristiano puede salvar la política. Eh, la política, vuelvo a repetir, es una herramienta que se tiene que utilizar. Cuanto más gente buena, más gente de Dios pueda estar en esos lugares, y la cosa, lógicamente, puede ir mejorando. ¿Por qué no? De hecho, tenemos eh, ejemplos bíblicos, que te podría decir, de, de países y lugares que han vivido de, de, de manera diferente cuando hay hijos de Dios, de alguna manera, operando o trabajando, siendo parte del poder de esos lugares. Ahora... Eh, la verdad, Argentina tiene todo para salir adelante. La realidad es esa. Yo, si me decís, la verdad tengo mucha esperanza, porque hago este trabajo con esa esperanza de que todos los días que vamos a salir adelante, de que mi provincia va a salir adelante, mi país va a salir adelante. Cuando vos hablás con personas de, en, del exterior, empresarios o gente de negocios, o también políticos de otros países, eh, nos damos cuenta de la riqueza que tiene Argentina. Tenemos todo, tenemos todo. Lo único que necesitamos... Es que cada vez mejores personas puedan ingresar a la política, que es la manera de administrar aquello que es de todo. Si queremos tener buenos administradores, digo, el administrador tiene cómo tiene que ser hallado: fiel. Fiel. La palabra fidelidad, digo, en la Biblia tiene una connotación no solamente de, de, de una persona que no toca lo que no es suyo, sino que tiene que ver con una persona que es productiva, una persona que se arriesga, una persona que hace algo con aquello que le han dado. Entonces yo creo que eh, necesitamos de esas personas. Y, y lo que podamos ayudar, los tiempos, digo, son de Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Después del uh -huh. resto, me parece que Dios se va a encargar de poner cada cosa en su lugar. Sí. Eh, la verdad, si me hubieran hecho esta pregunta a mí. Eh, no sé qué le hubiera contestado. Soy un poco pesimista. Eh, me, se, se había abierto una posibilidad de tener un cambio, pero ahora la próxima elección realmente es... este es... qué sé yo... Temeraria. Temeraria. <laughs> Entramos en una zona de, de riesgo tremendo, tremendo. ¿viste? Y quiero, quiero decirle a la audiencia, perdóname un minuto, eh, se está viralizando mucho en estas últimas dos semanas el programa que hice con eh, Javier Milei. Hace dos años o tres hice ese programa. Eh, lo están usando ahora y me están llamando algunos eh, como eh, felicitándome porque le di el espacio. Claro, gracias. En aquel momento le di el espacio. Perdón, le, le daría un espacio ahora, no creo que... Eh, que podemos conseguir que venga. Estamos buscando los tres candidatos más importantes, invitarlos a que vengan a este programa. Muy difícil, pero lo quiero hacer. Le quiero dar la chance porque le, me gustaría decirle algunas cosas también en forma personal. Eh, pero. Eh, ¿Lo están usando? Porque el, el, el programa, el, el programa este, fue un diálogo muy agradable. ¿Lo viste? No, no. no eh, fue un diálogo muy agradable. Me, me llamaba y me decía, ¿por ¿Pues, qué le dieron un somnífero? Porque estaba tranquilo, hablamos, terminó citándome al, a Samuel. Y yo digo, primero o segundo a Samuel. Y él no sabía bien, que... <laughs> pero sí, porque se creó el Estado y ese fue un atraso, que es una cosa interesantísima. Eh, hace cuatro años eh, tuviste el enorme privilegio de ser el primer pastor en la provincia de Santa Fe en ocupar una banca de diputado provincial nos representás con trabajo, con honestidad, con transparencia. ¿Quién es tu papá este? Seguramente este, es alguien que me quiere mucho. Alejandro de Granadero Baigón. Eh, es un amigo tuyo. Un Gracias amigo. a los amigos. Sí, Estos son sí, sí. amigos de verdad, en la buena y la mala. ¿Cómo se puede sumar al partido uno? ¿Puede brindar esa información? Ah, sí, mira sí, qué sí. interesante. Bueno, una nueva oportunidad.com.ar. Una, una op nueva oportunidad. oportunidad punto si no, bueno, ingresen a las redes sociales nuestras y nos envían un mensaje y rápidamente los, los afiliamos. Así, Ahí está. Eh, eh, ¿Eso que es? Este, Ese, bueno, en mi Instagram, Walter Gione. Después, bueno, Walter Gione también en, en, Facebook, en, en Facebook y sí, también en, en, en Twitter, Twitter o X, como se llama ahora, no sé cómo es el. Sí, el sí, sí. Sí. Walter, gracias por venir. ¿eh? No, por favor, a ustedes, por, por el espacio, la este, verdad que Mantenernos siempre... informados. Este, y. Yo creo que hay una ventaja también, este, que va a haber una ventaja especialmente para la gente como Walter, que en poco tiempo eh, va a haber diputados acá, allí, allí, y de golpe esa red de diputados evangélicos sí, sí, va sí, a producir sí. una sinergia tremenda. Puede haber tres o cuatro pastores evangélicos como diputados nacionales en la próxima Cámara. Ah, sí. Ojo, sí, sí. Y gente que uno la conoce y gente realmente excelente así que preparemos, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y somos casi todos, tenemos una particularidad. Perdón, pero habría que votar a qué partido. Eh, bueno, eso no, sé, no sabría bien cómo, cómo explicarlo, no. pero no, digo, digo, en cada una, de eso depende, cada uno revíselo en su provincia. Sí. Eh, nosotros como Partido uno estamos dentro de Juntos por el Cambio, nosotros vamos, estamos apoyando la, la candidatura de Patricia Bullrich, y bueno, dentro del esquema de ella, no sé si va, va a llegar dentro de Juntos por el Cambio algún pastor, eh, pero bueno... Sé que por, las, por los resultados de las pasos a nivel nacional quedaron algunos pastores muy bien posicionados para ocupar. Bueno, no, pero, sería lindo. Pásame eh, esa información. Sí, yo no tengo mí. ninguna eh, obligación con nadie, no, pero totalmente. le puedo decir a la qué sé ponele um, catamarca, ¿no? por decir algo, ¿no? Este, poten a ese partido porque allí hay un diputado posible, un evangélico, que puede entrar. O pueden un... cortar boletas también, ¿por qué no? Por supuesto. Por eh, supuesto. Parte, un día de parte... un una clase acá con tijera y todo. tijerito. Exacto. <coughs> Así que bueno, no, la verdad que ya, muy feliz, gracias por la invitación, por dejarme a, hablar de esto, no es fácil, Hay un pastor político que lo dejen hablar en, en un programa, en un canal evangélico, así que para mí un, una, una bendición enorme, así que muchas gracias. <laughs> no sé por qué, bueno, este, yo le voy a, lo voy a amenazar ahora, pero si te llegas a equivocar te lo, lo digo por Totalmente, radio. Exactamente, <laughs> Tu papá me mata. <laughs> este, bueno. Gracias, este, Walter. Que, que Dios te bendiga y te dé mucha, mucha sabiduría. Eh, eh, diputados cristianos en minoría marcaron la diferencia. Aquí está la historia de Weaverforce en Inglaterra. Se propuso terminar con la esclavitud. Presentó el proyecto durante más de 30 años. Todos los años perdía. Todos los años. Llegó a recibir una carta de Juan Wesley para que no aflojes, seguí. Y siguió. Y ya al final de su vida tuvo la alegría de que el Parlamento inglés aboliera la esclavitud. Y cuando vos hablas de eso, te mencionan un solo nombre: Wilberforce. Vos quizás algún día te mencionen. ¿Quién dice? <laughs> gracias, Walter. Gracias. Espero que les haya gustado el programa. Vamos a tratar de tener a, a, a los candidatos y a los candidatos a puestos importantes eh, en las próximas elecciones para charlar, eh, para hacerle algunas preguntas eh, así, jugadas. En este caso es fácil porque somos amigos. Soy amigo del padre de hace muchos años. Va a ser interesante cuando vengan algunos de los que no somos amigos y que le podemos decir lo que pensamos. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.